explicar el porqué de nuestra postura. A veces no se entiende, pero es parte de nuestra historia. Hoy lo recordaba, luego de la intervención francesa, cuando los conservadores de entonces fueron al extranjero a buscar a un príncipe y se desconoció al gobierno legítimo de México, al gobierno del presidente Benito Juárez, y se resistió esa invasión y se logró restaurar la república. Cuando regresa triunfal el presidente Juárez, su primer discurso en la Ciudad de México incluyó esa frase célebre de que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es parte de nuestra política exterior. Entonces son los fundamentos históricos de nuestra política. Y además, nosotros por razones de geopolítica sostenemos estos principios porque no queremos que gobiernos ajenos, extranjeros, intervengan en asuntos que solo competen a los mexicanos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de no intervenir en asuntos de otros países para que otros gobiernos, otros países no intervengan en nuestra política interna. Esto es parte de la tradición política de México.